ser un grupo que mayormente son de primer año todos, es pues el paso de infantil a cadete, pues es bastante duro, entonces adaptarse a la categoría, luego iniciarse ya con el tema de defensa, de atacar otro tipo de defensas y acoplarse, porque la 6-0 y la 5-1 en infantil aquí no se permite, entonces llegas desde infantil y te encuentras con defensas cerradas, que no las has atacado nunca y es algo nuevo para ellos. Empezamos el año con un grupo de bastante gente y nada, ha ido pasando la temporada y nos hemos ido reduciendo, han subido gente con el juvenil, a reforzar el juvenil y nos hemos quedado la mayoría de primer año, porque el año que viene realmente son de segundo año y es donde van a competir, donde se va a demostrar el trabajo de los dos años. Yo el año pasado llevaba alevines y la verdad es que el salto pues se nota, porque ya es un fin de semana que tienes que competir, el siguiente también tienes que competir, no te puedes relajar ningún entrenamiento y si te relajas eso se nota. Pues es que están en una edad complicada ahora, están en el cambio, en la adolescencia y todo son distracciones para ellos. Entonces aquí cuando vienen a entrenar, pues si no los tienes bien motivados, pues seguramente estén pensando en otras cosas y aparte del trabajo técnico, físico, también hay un trabajo ahí detrás de concentración y de motivación, porque realmente la edad es muy difícil.